están, nacieron acá, ¿sí? Entonces, viene la, nace el agua, en la, nacen los ríos en la montaña, viene el agua acá a la planta, ¿sí? Si yo tengo una montaña deteriorada, ¿qué nos pasa? Ocurre. Gran parte de nuestra montaña está dañada. ¿Por qué? Porque ese bosque, hay muchas partes en el bosque que los han sacado, los han desmontado. Para poner campos, para poner vacas o sembrar. Que en la montaña no es bueno, no hace falta, ¿sí? Entonces dejo de tener ese bosque que me junta agua, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué me va a pasar además de eso de tener poca agua? Cuando hay agua, en el invierno, cuando deja de llover, el río se me empieza a secar mucho más rápido. Como nos pasa ahora. Ana, la profe Ana, que ella vive acá, seguramente les puede contar que este río está bajito, ¿verdad, Ana? Está bajito. Hace mucho que no llueve. Llovió una lluvia, lo que se dice, lluvia, todo con tormenta. Hubo una sola y el suelo está tan seco, está con tanta sed que chupó todo el agua y no tuve creciente, ¿sí? El río no creció. Entonces, apenas tenga una creciente, me va a venir mucha, se va a lavar mucho el suelo, voy a tener mucha mugre en el agua y mucho trabajo para hacer acá para potabilizar el agua, para quitarle toda la tierra, ¿sí? ¿Cómo le quitamos la tierra? Es como, a ver, es como tener una taza de mate cocido o de jugo. Ustedes que alguno había mencionado, tenemos un vasito de jugo, vieron que está totalmente disuelto, ¿sí? Hagan de cuenta que yo ese vasito de jugo lo tengo que volver a dejar transparente. Está complicado. Entonces así le vamos sacando la tierra al agua. Hay un poquito de barro que me va a pasar. Tienen arena y se llaman filtros, ¿sí? ¿Qué vamos a ver ahora en esas piletas que tienen arena, en los filtros? ¿Sí? Ana. Es el operador que está de turno ahora. Fíjense, Antonio nos está haciendo una demostración de cómo vamos a lavar esta arena que está en la pileta, ¿sí? Uno se imaginará cómo es lavar arena, cómo se lava la arena. Si ustedes tienen el frasco con la arena con el que filtraron agua y ya
se llenó mucho de tierra. Capaz que esa arena está llena, llena, llena de basurita. Entonces en algún momento hay que sacársela. Es lo que vamos a hacer ahora. Van a notar que esta agua que... Fíjense cómo baja. ¡Qué rápido! Es mucha agua la que hay acá. Esta agua en este momento se va al río. Necesita agua. Más que agua. La coca es rica, el jugo es rico, hay un montón de cosas muy ricas, pero lo que nos hace bien a nuestro cuerpo es el agua. Nuestro cuerpo necesita mucha agua. Nuestros riñones, todo nuestro organismo necesitan mucha agüita para poder funcionar. A ver, el jugo está hecho con agua, es cierto, pero tiene azúcar, tiene un montón de otras cosas que no le ayudan al cuerpo, al contrario, a lo largo del tiempo le hacen mal, ¿sí? Porque este relojito mide todo el agua que usamos en casa y de acuerdo a eso es lo que hay que pagar. Si no estuviera este relojito, entraría el agua directamente y ¿qué pasaría? No habría control de cuánta agua derrochamos. Les cuento, en la zona donde vivimos se derrocha mucha agua. Esto es agua, nosotros producimos agua potable en una zona semiárida, en una zona donde no hay mucha agua. Y tenemos un problema, la gente usa mucha agua, creyendo que nunca se va a acabar. O porque la paga, listo, no me importa, total la pago. Vivimos en una zona donde la sequía es algo normal y no sabemos cuidar el agua. Ahí está nuestra tarea y el trabajo de ustedes en estudiar esto, que al agua hay que cuidarla. Es lindo tener las plantitas hermosas, lo entendemos, pero hay que saber que regamos horas y horas un jardín con agua potable. Y hay lugares donde no hay agua. Buenos días, nosotros somos del Instituto Bilingüe para Sordos, una escuela de la ciudad de Córdoba, del barrio Alto Alberdi, y hemos venido a visitar esta planta potabilizadora COPI para aprender, bueno, cómo es el proceso de potabilización del agua. En esta planta potabilizadora de agua vimos cómo se limpia el agua, que a veces está contaminado el río, y eso está muy mal, contaminar el río. Por eso en esta planta la limpian al agua. Cómo entra el río a la planta, también pudimos ver. Que le ponen químicos para poder limpiarla, que quede más limpia. Y en las piletas vimos cómo limpian el agua para que pueda ir a las distintas casas en la ciudad. Hola. Nosotros estamos muy contentos por visitar esta planta potabilizadora. Hemos disfrutado mucho de esta planta. Vimos el río, conocimos el río y cómo se limpia el agua. Tenemos que cuidar el agua para no ensuciarla. Es muy importante cuidar el río para tomar agua limpia. Hola, ¿cómo están todos? Nosotros somos alumnos de IBIS que queremos estudiar. Cómo el agua llega del río, que a veces está muy sucia.
y acá cómo potabilizan el agua. Cómo baja de la montaña, aprendimos lo importante que es la montaña. También aprendimos que la lluvia trae agua sucia y que hay lugares muy secos. Por eso es tan importante cuidarla al agua, para que el agua esté limpia. Le damos las gracias todos nosotros a la cooperativa. Estuvo muy, muy lindo el paseo. Gracias por enseñarnos a estudiar y aprender mejor. Muchas gracias.